Actualidad. Sabor agridulce en las ventas de los vinos españoles por el mundo. Baten récord de facturación en 2022, pero caen un 9% en volumen. Las exportaciones españolas de vinos en 2022 rozaron la cifra de los 3.000 millones de euros en facturación, representando un crecimiento del 3,1% respecto al 2021, la cifra más elevada de su histórico. Por el contrario, el volumen de lo comercializado en el exterior registró una caída del 9,2% hasta los 2.089 millones de litros. El año 2022 ha sido un año récord en las exportaciones de vino envasado español, en las ventas al exterior. Se han alcanzado prácticamente los 3.000 millones de euros, lo que es una cifra histórica. Sin embargo, hay que destacar que han disminuido los volúmenes de manera importante, sobre todo también los volúmenes de granel, aunque en muchas categorías se ha producido esta disminución, lo que ha llevado a que no se haya batido el récord absoluto. Los caldos envasados crecieron un 1,4% en facturación, alcanzando los 2.452 millones de euros con un menos 7% en volumen exportado, hasta los 941 millones de litros. El precio medio que registraron los vinos envasados creció un 9% hasta los 2,61 euros el litro. Los vinos a granel revalorizaron su precio medio más de un 25%, aumentando un 11,8% en términos de valor con un 11% menos de volumen exportado. Los vinos tranquilos envasados con un 10,5% menos en volumen es junto a los graneles, en envases de más de 10 litros, los que lideraron las pérdidas. Es un balance agridulce. Por un lado hay datos positivos, pero por otro lado seguimos observando un mercado con signos de mucha incertidumbre que trasladan una preocupación importante en nuestro sector. Por mercados, Estados Unidos superó a Reino Unido, segundo con 238,6 millones de euros y una caída del 17%, y se convirtió en el primer destino en valor para los vinos envasados españoles con 258,1 millones de euros, un más 11,4%. El tercer lugar lo ocupa Alemania con 182,9 millones de euros y una caída del 9%. La mayor caída para los vinos envasados la experimentó China con un menos 35%. En términos de volumen, Alemania se mantiene como principal comprador, seguido de Reino Unido y Portugal. En lo que respecta al granel, Francia fue el primer destino, con 372,4 millones de litros, un menos 3%, y 156,7 millones de euros en facturación, un más 23,7%, seguido de Alemania, Portugal e Italia, mercados donde España exportó el 77% del volumen y el 70% del valor total. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbeth. Ahora la cuestión es saber elegir. Actualidad.